Hace algunas semanas empezamos a preparar las condiciones para que las niñas, niños y adolescentes de México que padecen alguna enfermedad crónica que les hace más susceptibles a padecer una forma grave de COVID sean vacunados. Se confirmó el inicio de la vacunación a menores de edad con comorbilidades. Y aunque el doctor López-Gatell aseguró que este plan se estaba preparando desde hace algunas semanas, lo cierto es que hace apenas 3 semanas, la situación era muy distinta. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. El 2 de septiembre, Zulma González, una niña de 12 años con diabetes tipo 1, le pidió al gobierno federal que cumpliera la resolución de un juez que ordenaba vacunarla contra COVID. El gobierno federal no tomó bien esta solicitud. Se están dando estos amparos. Y me llama la atención. Pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones. Porque también es un asunto de intereses. No hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Pero luego de haber acusado una campaña para promover amparos y calificar como egoístas a los padres de menores que buscan que sean vacunados contra COVID, finalmente, el gobierno federal anunció su decisión de vacunar a 1,5 millones de niños. Esta decisión que se tomó de vacunarlos, iniciar una vacunación especial para estos niños, estos adolescentes. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo va a suceder este proceso de vacunación para los mayores de 12 años? De acuerdo con el gobierno federal, mañana, este martes, o sea, mañana, se van a publicar los lineamientos y los pasos que debe seguir para que se vacunen los menores contra COVID-19. A partir de este viernes se podrá hacer el registro de los menores que deseen recibir esta dosis en la página en la que nos hemos tenido que registrar todos, que es mivacuna.salud.gob.mx. Estos menores con comorbilidades van a ser inoculados en las unidades médicas en las que reciben sus tratamientos. En la primera semana de octubre se van a preparar estas unidades para poder vacunar y a mitad del mes de octubre inicia la jornada de vacunación. Las comorbilidades que se contempla para esta jornada de vacunación son las siguientes, tienen que estar en esta lista. Hay muchos niños que tienen alergias, eso no cuenta como comorbilidad. Inmunosupresión, o sea que su sistema inmunológico está muy, muy bajo debido a enfermedades como cáncer, trasplantes, VIH, entre otros. Enfermedades pulmonares, afecciones crónicas de riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes, que hay muchos niños desafortunadamente con diabetes en México, y otras enfermedades endocrinas. Incluye también obesidad grado 2 o mayor, que también lamentablemente creo que México tiene el primer lugar internacional en niños con obesidad. Bueno, pues este grado 2, que no sé bien qué implica, pero vamos a investigarlo, o mayor también los incluye esta jornada de vacunación. Anomalías genéticas o cromosómicas, intuyo que ahí va por el tema de cromosómicas los que tienen síndrome de Down, y las adolescentes que estén embarazadas también ya van a poder ser vacunadas. Esas son las comorbilidades, si alguno de sus hijos menores y mayores de 12 años y menores de 18 la padece, puede a partir de mañana registrarse en la página mivacuna.gob.mx. Fíjate que vale la pena, y conservamos la lista unos segunditos más en la pantalla, mi querido Alex, vale la pena pedirle a nuestra área de noticias, a Marta Salvatori, nuestra directora, a Blanca Estela Leiva, nuestra jefa de información, que nos ahonden acerca de enfermedad pulmonar crónica grave que implica para saber si finalmente, no sé, por ejemplo, un asma bronquial, un Krupp, está considerado como enfermedad
pulmonar grave, porque estas se derivan de las alergias fundamentalmente. Pero ya muy agravadas. Pero ya muy agravados. Que nos explicaran qué implica una enfermedad pulmonar crónica grave y también que nos expliquen qué es una obesidad grado 2 o mayor. Sí, me queda clarísimo que un síndrome Down corresponde a una enfermedad cromosómica. Entonces, sí, sin duda, un niño con síndrome Down entre 12 y 17 años sería vacunado. Reiteramos, esta vacunación 12 a 17 solo es para niñas y niños, para jovencitos, para jovencitas con alguna de estas enfermedades que ve en pantalla. Mañana se va a dar a conocer de forma detallada la lista. Mañana los lineamientos, esperemos que vengan más desglosados porque nos dejan muchas dudas, nosotros las investigamos si no es así. Y el viernes, corrijo, el viernes ya lo puede registrar en la página que es mivacuna.salud.gob.mx.